Me dediqué pues a componer canciones y ellos la escuchaban. Si les gustaba, inmediatamente me la grabaron. Lo mismo Jorge Oñate, lo mismo Diomedes Díaz, Los Betos de Vallenato, que son los conjuntos profesionales que siempre me han grabado. Alrededor de unas 30 o 40 obras musicales que me han grabado los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, pues ya lo que nombramos. Hay una canción que le hice a mi señora esposa que está aquí presente. Famosa y realmente. Un aplauso para Rosa Luis. Que grabaron los hermanos Zuleta en el año 74 y fue un éxito a nivel nacional. Posteriormente, después de Rosa Pinta, grabaron los mismos hermanos Zuleta El Cantor de Valledupar, El Cantor del Valle, que fue una canción que yo hice a dos cantores anteriores, Calixto Ochoa y Carlos Huertas. Diomedes me grabó con el Debe López una canción titulada Ay Hombre Morenita, ¿no? Que en la disquera le colocaron un título que no era, le pusieron que Ay Hombre Morenita, ¿no? Y Ay Hombre Morenita es una expresión vallenata, Ay Hombre. Después, posteriormente me grabaron Los Betos, Ignora Que Te Quiero, Jorge Oñate me grabó La Pajarita, los hermanos Zuleta me volvieron a grabar Sendero de Ilusiones, Jorge Oñate, sin fin de canciones, porque como hace tanto tiempo de verdad se me escapa de la memoria. Corazón Atormentado también. Y esa la interpretó Jorge Oñate. Tres cosas de Álvaro, bueno, la composición, que es de pronto como más se conoce. También tus grabaciones, últimamente, pues ya yo creo que ya ha grabado tres discos. Cantando él más que tocando. Pero yo creo que una de las facetas importantes de Álvaro es la acordeón. Bueno, como acordeonero estuve en el festival Vallenato una vez en cierta oportunidad en los años 70 y me coroné como primero como rey aficionado, en esa época ganó Calixto Ochoa. Yo fui el rey aficionado de Vallenato. Se hacía el festival Vallenato en la plaza principal de Alfonso López. Posteriormente, de rey aficionado, gané al siguiente año como rey semiprofesional. Había una modalidad que ya la quitaron, pero también fui rey semiprofesional en el acordeón, ¿no? Como intérprete del acordeón, grabé con Jorge Quiroz, no sé si te acuerdas, Antonio, en los años 75, 80, algo así. Con Jorge Quiroz, un muchacho de Valledupar muy versátil también en su voz y su cuerpo, tocando yo el acordeón. Con Jorge Rosado, que es un señor de La Guajira, o de Codazzi, parece que vive allá en Rihuacha, Jorge Magdaniel Rosado, grabé también tocando el acordeón, interpretando otro CD vallenato de esa modalidad. Después estuve grabando con que yo he hecho 5 CDs vallenatos, pero estos últimos he ido mejorando gradualmente porque uno se va escuchando y en la música esto es como el futbolista que se acostumbra a jugar y la gente lo escucha. Así es la música. La música es exactamente, uno necesita incentivos de la gente y de que una persona que sepa, porque uno no lo sabe todo, también me diga, hombre, tú no es así, cántalo de esta manera o tócalo de esta manera. Eso he hecho yo ahí en la música. Bueno, yo llegué a Bogotá en los años, eso fue en el año 80 y 79 llegué aquí a Bogotá y vine a superarme, porque uno por lo general allá en la provincia, realmente no tiene esa oportunidad como lo hay en una gran ciudad como es Bogotá. Bogotá es de todos, siempre ha sido de todos, y por eso me vine pues, en un estado de superación. Lo que llamamos ahora con
hay varios estilos de composición. Hay composición que uno lo hace al folclore, a los parranderos, a la gente que está en el mismo círculo de uno, al contador de chistes, ¿no? Por lo menos ese es un estilo de componer, ¿no? Hay otro estilo que uno se lo saca a una mujer bonita, a una dama elegante, como también me ha sucedido. Entonces son diferentes facetas para componer. Hay otro estilo que es, por ejemplo, un estilo de chiste que uno puede sacar un verso para que la gente se ría. Sí. Y exactamente, pues esas son funciones del gaje del oficio, que en su debido tiempo, pues uno tiene la oportunidad esa de estar en ese aspecto. Entonces son prácticamente estilos de composición. Bueno, diría yo que se diferencian, ¿no? Los matices, como te estoy realmente explicando. Hay otros que nacen espontáneamente. Un verso que uno le hace, por ejemplo, a una dama bien elegante y bien, pues ese es otro aspecto, espontáneo. Eso hace parte de la lírica y de la poesía. Bueno, en parte sí he vivido, a mí me ha ayudado mucho la música, de verdad. La gran parte de mis amistades, de las personas que me distinguen, yo le debo mucho a la música, y de verdad que la música nació conmigo y yo nací para la música también. ¿Pertenece a Saico Asimpro? Yo pertenezco a Saico Asimpro hace 29 años. Pertenezco a esa institución musical de compositores, y realmente pues con eso yo me he dado a conocer en todo el país. Y mis amistades se ven prácticamente, realmente yo tengo una gran... estoy agradecido con mi música, que lo diga el doctor Luis Eduardo. Vamos a hablar pues un asunto que creo que conocemos mucho, acerca de la relación que ha habido entre la dirigencia política colombiana y qué relación han tenido con esto de la música vallenata, ¿no? Con la sociedad valdumbalense. Cuéntenos usted, que ya lleva 30 años acá en Bogotá, ¿cómo ha sido esa evolución, esa transformación de la música vallenata? ¿Qué influencias ha tenido de la clase dirigente política? ¿Por qué hoy se considera la música que más se consume y más se vende en Colombia? Cuéntenos un poco de eso, maestro. Bueno, porque es la música que más ha llegado al corazón de la gente, ¿no? En diferentes facetas, en diferentes formas, ha llegado de una forma más espontánea, más explícita. Y va a fin con la política, porque es raro el político que no le gusta la música vallenata. Y realmente, pues, no digamos con 100%, pero yo creo que sí, un 80 o 90% tienen que ver con la música vallenata. Se ha hecho una música a nivel nacional, el caso del doctor Alfonso López Miquelse, que impulsó ese vallenato que aquí mucha gente no conocía. Y de verdad que estos foros sirven para dar a explicarles pues a la gente, porque la verdad que las cosas se quieren es cuando se conocen de verdad.